ingresa a tu cuenta de Facebook. Búscanos como Miraflores TV Digital y entérate de todo lo que tenemos para ti. Programas variados, conductores altamente profesionales, muchos premios. Interactúa con nosotros, comparte cada programa y recomienda Miraflores TV Digital, tu canal. Somos tu canal digital, Miraflores TV. Tú nos respaldas, nosotros trabajamos por ti. Miraflores TV Digital, Facebook, Instagram, YouTube, Twitter. Y visita nuestra página web www.miraflorestv.pe. Todos los temas, todas las culturas, toda la información que tú deseas escuchar, solo por Miraflores TV Digital. Y entérate de todo lo que tenemos para ti. No te desconectes. En breve por Miraflores TV Digital. Buenos días, señor presidente. Escúchanos de lunes a viernes de 7:55 a 8:30 de la mañana. Solo por Miraflores TV Digital. Una mirada diferente. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Muy buenos días. Los saluda Ricardo Palma Mikkelsen. Estamos en nuestra super plataforma Miraflores TV Digital. ¡Tú! Plataforma. ¿Qué les parece? Lo cierto es que no sé por dónde comenzar, si el super asesinato que ha habido en un sauna en San Isidro, si por una noticia que es buena noticia y es mala noticia al mismo tiempo. Me querrán decir qué pasa, Palma está loco. Bueno, hace rato digo yo. Lo cierto es que la buena noticia es que dicen que Alberto Fujimori está bien de salud. La mala es que como está bien quieren llevárselo otra vez a la cárcel. Vicente Ceballos ha dicho, se han evidenciado síntomas de buena salud. Nuestro ministro de Justicia dijo que el caso del expresidente Alberto Fujimori todavía no pasa a jurisdicción del INPE, ya que está pendiente resolver su apelación. El ministro de Justicia, Vicente Ceballos, se pronunció sobre el último video de Alberto Fujimori en la Clínica Centenario. En entrevista con Radio Programas dijo que evidencia síntomas de buena salud. Asimismo manifestó que su sector todavía no tiene jurisdicción sobre la situación del expresidente. El ciudadano Alberto Fujimori depende de la determinación jurisdiccional que está asumiendo el juez supremo Hugo Núñez. Él revocó el indulto. Está pendiente de resolverse la apelación. Esto todavía no ha pasado al INPE, está a disposición de la policía, dijo. Una vez que se resuelva la sala suprema en lo penal, recién asumirá autoridad y jurisdicción del INPE. En estos momentos no tenemos competencia. Lo acontecido es más que evidente. Se han evidenciado síntomas de buena salud. Esto genera incertidumbre en la opinión pública, añadió. Bueno, el otro tema que está de boca en boca y de teclado en teclado es que acribían en un sauna en San Isidro acusado de ataque a Gerald Oropesa. En un sauna de hombres, un fulano que se llama Junior Tarazona Acher, alias J, un nombre cercano a Gerson Gálvez Caracol, fue asesinado a balazos cuando usaba los servicios de un local del sauna de la avenida Miguel Dasso. Según testigos, el responsable huyó del lugar totalmente desnudo.
Junior Tarazona Acher fue asesinado a balazos en un cuarto de sauna la primera cuadra de Miguel Daza en el distrito limeño de San Isidro. Bueno, ahí dejamos el tema. El otro asunto que me ha llamado poderosamente la atención es esta salida ayer en televisión en el programa de Veto a Saber del congresista Miguel Castro. Miguel Castro, junto con su abogado, que es un primo hermano de él y que se apellida Castro, el conocido abogado, el doctor Castro, salió a decir que el fiscal José Domingo Pérez lo habría puesto al descubierto de ser testigo protegido. Esto en la audiencia del pedido de prisión preventiva contra Augusto Bedoya. Es así que en las declaraciones presentadas por el fiscal, el testigo protegido 20175158 se indicó al círculo de Jaime Yoshiyama que a través de Eric Matos buscaron falsos aportantes e incluso que se le habría pedido al congresista Miguel Castro que buscara aportantes. Eric Matos tenía un sobre donde guardaba recibos y otro donde tenía el dinero. Él le pidió a Miguel Castro Grandes que buscara a otros aportantes y buscaba personas solventes para no levantar sospechas de falsos aportantes. Lo curioso es que Beto Ortiz se sintió incómodo porque aparentemente lo habían sorprendido con esta entrevista y no se imaginó que este señor Miguel Castro, supuesto testigo protegido, porque yo digo si es testigo protegido, ¿cómo lo exponen o cómo se expone él mismo? Según este tema, las declaraciones de él sobre diferentes cosas que han sucedido en el partido Fuerza Popular fueron guardadas en un sobre y lacradas. Entonces, este señor, muy nervioso al aire, contestando a todas las respuestas, a las preguntas que le hacía Beto Ortiz, esto no lo puedo contestar, esto no. Una situación realmente extraña lo que ha pasado, al punto que que Beto Ortiz trató de terminar la entrevista cuanto antes, y luego de la entrevista se le vio muy malgeniado, lo que implicaría que él no estuvo de acuerdo con las cosas que pasaron. Las declaraciones que hizo este señor Miguel Castro, que confiesa que él ha confesado y cuenta lo que ha contado, y en una situación realmente muy difícil de poder entender y que tendría como propósito atacar al fiscal Pérez. Y no sé sinceramente qué está pasando, pero todos los medios de comunicación hoy día hablan de la confesión que cuenta este señor. La noticia, como la presenta un diario hoy, dice: el congresista fujimorista Miguel Castro se presentó en el programa Veto a Saber, donde confesó ser el testigo protegido al que se hizo mención. El testigo protegido del que habla el fiscal soy yo. Todos los argumentos que hoy día se han manifestado en esta audiencia soy yo, sostuvo Miguel Castro. Si hay una garantía que tiene un testigo protegido es su reserva.
Y es por una sencilla razón, porque expones tu integridad física en una situación que levanten esas reservas, sostuvo Castro, y aseguró que ve con temor enfrentar un proceso donde no hay garantías y qué hay atrás de todo esto, sinceramente no lo sé. Y noto que el mismo abogado, el doctor Jorge Castro, o noté, y no sabía cómo actuar frente a esta situación donde aparentemente su cliente, que es a la vez su primo hermano, hace declaraciones públicas que él habría supuesto que no las haría. Realmente este tema ha causado sensación en los medios porque siempre se ha hablado de Reategui como el que habría contado todas las cosas que suceden en Fuerza Popular. Bueno, lo que yo sé es que no sé, es lo que les puedo decir, que todo esto es muy extraño. Bueno, el otro tema que se comenta en el ambiente del Ministerio Público es que se ha retirado al fiscal Domingo Pérez del caso Chinchero. Me imagino que también se habrá sacado al juez. El Ministerio Público a cargo de Pedro Chávarri retiró del caso Chinchero al fiscal José Domingo Pérez. En su lugar queda la fiscal Zoila Sueno Chirinos. El Ministerio Público retiró del caso Chinchero, que investiga el tema de las adendas del aeropuerto cusqueño y que en la práctica afectaría al presidente de la República. Todo esto de estar tan turbio, tan complicado de entender, porque al mismo tiempo que hay poca importancia, información verídica, hay exceso de información, lo que llaman los gringos fake news, o sea, noticias falsas. Hay una cantidad de runruns en las páginas, hay como el tema del golpe que el mismo presidente ha desmentido, que lo ha desmentido el premier. Yo creo que a veces el exceso de información es tanto más peligroso que la falta de información, sobre todo cuando la información que circula en las páginas sociales es resultado de puro bla, bla, bla. Otro tema que se está quejando de otra persona que se está quejando que lo están extorsionando es el ex ministro de Economía, Alfredo Torne. Torne denuncia presunta extorsión en el caso Chinchero. Bueno, efectivamente, quien grabó es el que de alguna manera está tratando de sacarle provecho a esto. Mientras aquí estamos en líos de chismes, de dimes y diretes, que si soy testigo o no soy, si canto o no canto, en el mundo comienzan a suceder cosas que son preocupantes. Se ha iniciado una lucha muy intensa para que muchos países, diría yo varios, dejen de utilizar el dólar como patrón en sus monedas y estén pensando regresar al oro o a monedas inventadas, como es el caso de Venezuela.
Lo cierto es que aquí en el Perú, poquito a poco el dólar sube un par de centavos por día. Una nueva entidad que se llama RT, que significa Russian Telecommunications, está comenzando a tener mucha fuerza en los sistemas de comunicación. Y da noticias que otros sistemas no dan, como es el caso, por ejemplo, de un enfrentamiento muy fuerte que hay en ese momento en Israel contra Siria. Israel amenaza con atacar los sistemas antiaéreos rusos S-300 en Siria si derriban sus aviones. Tenemos un audio y video sobre el tema, precisamente de esta Russian Telecommunications. Israelí anuncia que el país hebreo está dispuesto a atacar los complejos antiaéreos S-300 en Siria en caso de que se lancen ataques contra sus objetivos. Además, tachó de grave error el despliegue de estos sistemas rusos en el país árabe. El ministro denunció que debido a que los S-300 cubren un amplio territorio, los militares sirios podrían intentar derribar a un avión militar o hasta un aparato civil. Rusia tomó la decisión de suministrar a Siria varios sistemas de defensa antiaérea tras el derribo del 17 de septiembre de una aeronave rusa con 15 militares a bordo. Desde el país eslavo culparon a Israel de la tragedia. De este Russian Telecommunications, nos acabamos de enterar de que ha habido un enfrentamiento armado en la frontera de Colombo-Venezolana y tres militares venezolanos han sido asesinados en una emboscada de un grupo paramilitar colombiano. Veamos esto vía esta RT. De defensa anuncia la detención de 9 personas en relación con un ataque contra efectivos de la Guardia Nacional en la frontera con Colombia este domingo. Según Vladimir Padrino López, la agresión en la que murieron 3 militares fue ejecutada por grupos violentos en represalia a la captura de otros 9 paramilitares colombianos. Culpó de ello al gobierno de dicho país por no evitar el suceso. Esto dijo. En Venezuela no hay cabida para grupos armados, para grupos al margen de la ley, de grupos paramilitares. No hay cabida en nuestro territorio para estos grupos. Y rechazamos con contundencia la incapacidad del Estado colombiano de no poder controlar sus grupos, su violencia y su narcotráfico. El alto mando catalogó el incidente de cobarde y lamentable e hizo un llamado para repudiarlo. Además, alega que Venezuela es víctima de los embates de la guerra interna en el país vecino. En este sentido, pidió a su par colombiano establecer conversaciones sobre el asunto. Según sus declaraciones, la emboscada tuvo lugar durante operaciones de patrullaje que realizaban los efectivos en la zona fronteriza. Bueno, vamos a otro tema, ya que estamos en esta cuestión de los videos de RT. ¿Qué cosa es lo que está pasando con los migrantes que han partido hacia los Estados Unidos? En este momento hay una denuncia que es puesta por un diario de Honduras que da cuenta que 48 personas simplemente han desaparecido de ese grupo de gente y no se sabe cómo. Que han desaparecido de esta procesión que iba camino hacia los Estados Unidos. Ahora, los primeros migrantes rumbo a Estados Unidos han llegado a la Ciudad de México y esto no lo muestra justamente este sistema ruso de comunicaciones. Veamos. Ciudad de México, los primeros migrantes de la caravana que salió de Honduras hace más de 3 semanas. Para ellos representa un punto crucial de su difícil viaje, donde han tenido que soportar el calor, el hambre e incluso las agresiones. Se espera que la capital sea un lugar de reunión para las distintas oleadas de personas que atraviesan ese país.
Los viajeros destacan que en este estado los recibieron mejor que en otros, con unidades de atención médica, psicológica y también alimentos. Algunos piensan quedarse en México, otros continuar hacia Estados Unidos, un país que no parece esperarlos con los brazos abiertos. Las tropas norteamericanas ya instalaron un cerco de alambre de púas a lo largo de la frontera, una construcción que Donald Trump ha calificado de hermosa. El mandatario informó que en la zona se movilizarán hasta 15.000 efectivos para contener a la caravana migrante. Bueno, esta entidad, que es una entidad, como dije yo, muy grande ya, con la unión de los sistemas de información más importantes que ha tenido la Unión Soviética y luego Rusia, han conformado este monstruo de comunicaciones que se llama Russian Telecommunications, que desde hace poco tiene una emisión en español bastante completa, e incluso ayer un amigo me ha contado que lo puede ver a través del cable de Telefónica, que simplemente tienes que pedir que te pongan un canal, que no me acuerdo qué número es, creo que es el 775, y ahí puedes ver una serie de programas bastante diferentes de las cosas que solemos ver. Una de las cosas que expuso este canal fue grabada en el Perú y me ha parecido algo muy gracioso. Hay que pensar que para nosotros es muy común una llama, ¿no? ¿Quién no ha visto una llama en algún zoológico o en el campo o en la sierra, ¿no es verdad? Pero se podrán imaginar que un video de la vuelta al mundo de una llama subiéndose a un taxi en el Cusco. Vean esto y diviértanse por un rato. Entró en el taxi. ¿Lo podemos volver a poner para verlo bien o no? Yo no lo distinguí muy bien desde acá. Bueno, tengo una imagen chiquita. No importa, ya. Vámonos a los problemas nacionales, que son bastante grandes como para estarnos ocupando de tanto de tema que para nosotros son de importancia relativa. La señora muñeca, como la llamo yo, a esta señora que no tiene ni una sola arruga y que por algún producto que se pone le es imposible poderse sonreír, con las justas puede abrir la boca, me refiero a Rosita Bartra, que es tan peculiar, tan especial. Lo cierto es que ella ha dirigido la comisión Lavallato, donde no figuran como parte de los que han sido considerados involucrados nadie de su partido y nadie del APRA. Pero ella ha hablado y ha dicho que la comisión Lavallato no ha encubierto ni perseguido a nadie. Veamos pues a la muñeca. De la presentación del informe final de la Comisión Lavallato, que se desarrolló por la tarde en el Pleno del Congreso, se abordó lo investigado sobre la concesión de la línea amarilla a la brasilera OAS y Rutas de Lima.
Tras su exposición, la presidenta de la comisión, Rosa Bartra, recomendó remitir el informe al Ministerio Público, en el que se incluye el supuesto delito de negociación incompatible para Susana Villarán y Luis Castañeda, exalcaldes de Lima. Respecto a los indicios de la comisión del delito de negociación incompatible, tipificado en el artículo 399 del Código Penal, en el que habrían incurrido Óscar Luis Castañeda Locio, en calidad de alcalde metropolitano, Susana María del Carmen Villarán de la Puente, en su calidad de alcaldesa de Lima Metropolitana, Lucy Giselle Segarra Flores, en calidad de gerente de promoción de la inversión privada en la Municipalidad Metropolitana de Lima, Domingo Arzubialde Elorrieta, en calidad de gerente de promoción de la inversión privada, Jaime Villafuerte Quirós, en calidad de gerente de promoción de la inversión privada, y Víctor Alfredo Madueño Díaz, en calidad de subgerente de promoción de participación de la inversión privada. También se recomendó remitir a la Fiscalía otros informes que contemplan supuestos delitos como colusión, tráfico de influencias, asociación ilícita para delinquir y cohecho, en los que estarían involucrados Susana Villarán, Giselle Segarra, ex asesora de OAS y la Municipalidad de Lima, José Miguel Castro, gerente general de la Comuna Capitalina, entre otros. Para el día de mañana quedan 5. Queda el proyecto del Hospital Antonio Lorena, el proyecto de irrigación Alto Piura, el proyecto especial Chaimochic tercera etapa, el proyecto de gasoducto sur peruano. El presidente del Congreso convocó a pleno para este martes a las 10 de la mañana. Una hora antes, a las 9, se reunirá la Junta de Portavoces. Bueno, esta chica, como les digo, no sé cuán chica sea ya, ni qué edad pueda tener, pero parece una muñeca de cerámica, porque no se ríe, no tiene una sola arruga. Alguien me decía que ese es resultado del abuso de algunas sustancias que se ponen las mujeres y que se inyectan, estilo Botox, pero no lo sé, ni me interesa tampoco. Bueno, el abogado de Alan García está hecho un cohete contra Richard Arce. Alan García, que las encuestas nadie lo quiere, es un animal político, es un tipo con una capacidad increíble y que si no fueran por todas las cosas que le enrostran o que dicen que ha hecho, podría ser un magnífico candidato a volver a ser reelegido, porque nadie puede decir que en el segundo gobierno de Alan García no fue buena la situación. Lo cierto es que Richard Arce, de la izquierda, parece que ha exigido que se incluya a Alan García en este tema de la Vallarta, y Alan García, que aparentemente, digo aparentemente porque estos son decires, que por cierto un periodista no debería estar en chismes o en decires, él ha sabido ser tan hábil en manejo de sus cosas que jamás se le podrá demostrar que él haya recibido un centavo. Pero así como han salido cositas, cosotas y muchas cosas sobre Keiko, que no les extrañe que por ahí también surjan en relación a Alan García. Pero lo que ha hecho Richard Arce es pedir que a sabiendas, o sea que él sabe que Alan García ha hecho tal o cual cosa. Y el abogado de Alan García lo insta a Richard Arce a rectificarse o si no lo va a demandar. Veamos esto. Toda información parlamentaria, lo que hemos podido conocer hace algunos instantes es que, bueno, el expresidente Alan García, a través de su abogado, bueno, ha pedido, bueno, realmente está requiriendo a que se rectifique al congresista Richard Arce Cáceres, que como sabemos presentó un informe en minoría en la comisión Lavallato, en la que involucra
al exmandatario. Dice, en relación a sus declaraciones brindadas el 3 de noviembre del 2018 a diferentes medios de comunicación, en el que otras declaraciones afirma irresponsablemente lo siguiente: sacar del informe y de la investigación de Lavallato a Alan García, sabiendo que ha recibido más de 8 millones de dólares en coimas durante el gobierno por el tema del tren eléctrico, en donde están involucrados exministros, viceministros y altos funcionarios. Considerando que dicha afirmación, tan falsas como temerarias, dañan la persona de mi patrocinado, se refiere el doctor Erasmo Reina. Bueno, dice ahí que se está dañando la imagen del expresidente Alan García, y en amparo del artículo 2, inciso 7 de la Constitución, le requerimos para que en el plazo de 24 horas proceda a rectificarse y pedir las disculpas públicas del caso en el mismo medio que su persona ha agraviado a la persona de don Alan García, esto mediante la prensa televisiva. Está exigiendo una rectificación, pero pública, a través de los medios de comunicación. En caso de negativo o silenciado de su persona respecto a lo solicitado, mi patrocinado, por mi intermedio, se verá obligado a iniciar las acciones penales y civiles que correspondan, la cual incluye una demanda indemnizatoria por daños y perjuicios. Firma el doctor Erasmo Reina Alcántara. Ese documento ya ha sido ingresado al Congreso de la República hoy, en horas, bueno, de la tarde. No se llega a ver exactamente el detalle de la hora. Como se dice vulgarmente, el lío de gringos. Otro cambio notable en Fuerza Popular es que se le haya dado la secretaría de lo que queda de los restos del partido Fuerza Popular a una señora que yo considero inteligente, calmada, reflexiva, que es probablemente los mejores elementos que tiene Fuerza Popular. Me refiero a Luz Salgado. Ella ha sido designada la nueva secretaria general del partido. El último secretario que tuvo dicho partido, que anda cambiando bien a menudo de secretarios, fue el señor José Klimper, que ya está harto de verse involucrado en la política y que desea mantener un puesto tan prestigiado como es ser miembro del directorio del Banco Central de Reserva, donde no estoy muy seguro cuánto tiempo durará. Veamos elevación a los supercielos de Fuerza Popular de doña Luz Salgado. Lo que hemos podido conocer actualmente Canal N es que Luz Salgado, congresista de Fuerza Popular, una de las más antiguas, de mayor experiencia, bueno, ha sido designada como la nueva secretaria general de Fuerza Popular. Es información reciente que hemos podido confirmar a través de nuestras fuentes en el Congreso de la República. Vamos a estar en breves instantes recopilando información, pero en todo caso, Luz Salgado ha sido designada como nueva secretaria general de Fuerza Popular en reemplazo de José Klimper, luego de esta crisis al interior de la fuerza mayoritaria en el Congreso de la República. Precisamente vamos con información en vivo al Congreso de la República. Jorge Bayón, adelante con más detalles. Bueno, si tienes algo que justamente informar sobre Luz Salgado, aunque vemos que todavía la congresista Bartra continúa con su informe de la Comisión Lavallato. Bueno, yo creo que no vale la pena seguir en esto. Y vámonos a este asunto tan extraño del congresista Miguel Castro, el otro testigo protegido que ahora ha salido a los cuatro vientos a decir: yo soy testigo protegido, protéjanme de alguna manera. Veamos esto, que es un tema ridículo, creo. Miguel Castro firmó más de un recibo de aportaciones de Fuerza 2011, ¿no? A través de la declaración de un nuevo testigo, señala
que el congresista o que al congresista Castro le pidieron también que busque aportantes fantasma. Esto lo dijo mientras estaba sustentando este requerimiento de prisión preventiva contra Augusto Bedoya. La defensa legal del ex ministro fujimorista ha rechazado este pedido de prisión preventiva porque, según él, no cumple con los presupuestos. El testigo refiere que a pedido de Eric Mato Monje, la persona de Miguel Antonio Castro Grandes firmó más de un recibo de aportaciones del partido Fuerza 2011, en los que ya se había consignado los montos, siendo que los vouchers correspondían a depósitos de dinero, se habían realizado con anterioridad al que se consignaba en los recibos de aportaciones. Refiriendo el testigo que el señor Miguel Antonio Castro Grandes pudo conseguir dos personas con esas características, es decir, pudientes y de su entorno social. Marcos Iván Loaiza Vázquez y Eduardo. Bueno, en el Congreso. Bueno, se ha puesto de moda ahora, cuando uno no tiene plata, está chihuán. Es la nueva frase de las generaciones más recientes, ¿no? Como consecuencia, de aquí a 5 o 6 años, la frase se usará y nadie sabrá por qué se llama chihuán. Y es que una congresista, la señora chihuán, hace poco salió en televisión y dijo que no le alcanza lo que gana en el Congreso, que son más de 15 mil soles mensuales, y de ahí ha surgido esta frase que por ahí dicen que le inventó Beto Ortiz, de que cuando uno no tiene plata es que está chihuán. Bueno, hoy vamos a hablar de algo terrible, a lo que no se le da ninguna importancia ya. Nos llega altamente cada vez que se cae un camión o un bus, mueren más de 10 personas. Si fuera un avioncito que se cae en Tanganica, la noticia sale, aunque solo mueran 2 personas. En cambio, en Puno, ojalá que sobre esto haya más información. Colegas, mañana nos darán un informe bien completo sobre esta situación tan terrible. Al menos 18 fallecidos y 39 heridos. Choque de 2 buses. Fue un bus interprovincial y una combi. Un total de 19 muertos y varios heridos fue el saldo del accidente de tránsito ocurrido en la carretera binacional de los kilómetros 303 a la altura de la localidad Carancas, Guitarrani, en el desvío a Queyubión, en la región Puno. Los protagonistas son un bus departamental y una combi interprovincial. Al tomar conocimiento de los hechos, personal policial se constituyó al lugar, quienes evacuaron a los heridos hasta el centro de salud del distrito de Desaguadero y la provincia de Juli. Posteriormente, los más graves fueron derivados hasta el Hospital Manuel Núñez Butrón de la ciudad de Puno. Es un problema porque la falta de asistencia pública o de ambulancias provocó que varias de las personas fallecieran en el camino entre el lugar del accidente y el hospital. Bueno, a propósito de la llama, vamos a dejar esta noticia para mañana, pero hay que contar que varios institutos del mundo, sobre todo uno que es muy importante, la búsqueda de vacunas,
hay un centro de investigación que se llama Scripps en La Jolla, en California, ha generado un nuevo tipo de vacuna que parece que es universal para diferentes virus. Y esto habría sido obtenido utilizando suero de llamas peruanas. Mañana hablaremos más en detalle de esto porque, ¿verdad? No hay periódicos. Hablaremos ¿de qué hablo si no tengo periódicos? No tengo titulares. Hay una nota que sale en el semanario Hildebrand que se ha agotado. Importante que se haya agotado este último número de Hildebrand, donde Hildebrand le dice a Keiko: no se haga la víctima, todo se lo ha ganado a pulso. Llegaron, gracias. Así es. Como dice la Biblia, pide y recibirás. Se pronunció sobre la prisión preventiva que dictó el juez Concepción Carhuancho contra Keiko Fujimori. Se lo ha ganado a pulso, dice él. Revisemos los periódicos. El caso Keiko. En La República, otro congresista fujimorista es testigo protegido. Legislador dice que declaró 2 días continuos al fiscal Domingo Pérez. Durante 26 horas asegura no ser un traidor a su partido y que su testimonio ante el Ministerio Público tiene un sustento. En tanto, el testigo protegido revela a Fiscalía que Castro Grandes declaró donaciones inexistentes de dinero y reclutó aportantes fantasmas para campaña fujimorista 2011. Huánuco, Vizcarra plantea diálogo con fuerzas políticas para avanzar un pacto social. Estoy leyendo los titulares del diario La República. El presidente de la República calificó también de irresponsables a los que difunden o difundieron rumores de un golpe de Estado. Bartra defiende sola su informe en el Congreso en medio de muchos cuestionamientos. El informante, los recusados, efectos de la decisión judicial sobre la segunda sala. Matan en San Isidro a Junior Tarazón, autor del ataque ayer a Oropesa. En un sauna fue esto. SUNEDU evaluará carrera de medicina en todas las universidades. Tragedia en Puno, 20 muertos en accidente. Sale la fotografía que ha tomado Aldair Mejía sobre las tres fiscales a las cuales llaman las fiscales de los cuellos blancos: Rocío Sánchez Saavedra, Jacqueline Pérez Castañeda y Sandra Castro Castillo, las fiscales que investigan a red criminal que azota el Callao. Recibieron gestos de apoyo y ofrecieron no ceder ante amenazas. Congresista Miguel Castro dice que es testigo protegido. Titular del Comercio. La FIFA advierte que Perú podría ser suspendido de fútbol internacional. Situación de Humala, Toledo y PPK en manos del Pleno. El ministro de Trabajo dice no se puede prohibir la negociación colectiva. Migrantes llegan a Ciudad de México.
impactante fotografía de un caos de gente llegando, maletas, cosas, bebés. Más de 2.000 hondureños que forman parte de la caravana que se dirige hacia Estados Unidos y han arribado a la capital mexicana. Pobre gente, digo yo. Estas noticias que creo que son gravísimas es que en lo que va del año ya suman 752 muertos y 3.231 accidentes en carreteras del país. Las cámaras de representantes y un tercio del Senado se renueva hoy en Estados Unidos. Hay una nota a la Costa Verde con el tiempo en contra. Obras en los tramos de San Miguel y Callao deben estar listas antes de los Panamericanos. Ojalá así sea. Bueno, suenan los pitos, las flautas desde París. Es hora de conectarnos ya con nuestros colegas de Radio Francia. Así que decimos como todos los días, colorín colorado, el programa se ha terminado y con Radio Francia se han quedado. Sintonizan Radio Francia Internacional, la información en español desde París. 1:00 p.m. en la capital francesa, martes 6 de noviembre, y estos son nuestros titulares. Angélica Pérez. Se han abierto los colegios electorales en la costa este de Estados Unidos, elecciones de medio mandato convertidas en un referendo para el presidente republicano Donald Trump, quien adelantó una campaña basada en el miedo, la ira y la división. Tras recorrer 1.200 kilómetros por territorio mexicano, miles de inmigrantes centroamericanos descansan en Ciudad de México, un punto clave en su periplo hacia Estados Unidos. En el centenario del fin de la Primera Guerra Mundial, Emmanuel Macron lanza una cruzada contra el absurdo nacionalista. El presidente francés arranca su visita este martes a tres lugares símbolo del horror de la Gran Guerra. Con David Costa en los controles, abrimos ya nuestro noticiero. Lo decíamos en titulares, Estados Unidos elige este martes una nueva Cámara, un tercio del Senado y a los gobernadores de los estados que serán cruciales en las presidenciales de 2020. Se trata de los comicios de medio mandato que se han transformado en un referendo a la administración de Donald Trump, como el mismo presidente estadounidense lo ha dicho. La escasa participación que caracteriza este tipo de elección parece revertirse esta vez, a juzgar por los 30 millones de votos anticipados frente a 22 millones emitidos en las elecciones pasadas de 2014. De los resultados de hoy depende que los demócratas recuperen su capacidad de decisión en la agenda política de Estados Unidos o que Trump se haga más fuerte en lo que queda de legislatura. Más detalles con Lucille Jambert. 2 años después de la llegada sorpresiva de Donald Trump a la Casa Blanca, los demócratas esperan lograr una revancha, aunque sea parcial. En general, en las elecciones de medio mandato, los estadounidenses castigan a la administración en el poder, pero esta vez no se ve tan claro. Según los sondeos, los demócratas deberían recuperar la mayoría en la Cámara de Representantes, que se renueva en su totalidad. Los republicanos, en cambio, deberían conservar el control del Senado, pues el tercio que está en juego este año corresponde a estados mayoritariamente conservadores. Pero la incertidumbre es real. En una veintena de distritos, las encuestas están muy reñidas y cada bando parece haber logrado movilizar a sus partidarios en un país profundamente dividido. Algunos duelos serán observados con más atención, en particular el que se juega en Texas, entre el ex candidato republicano para las primarias, Ted Cruz, y la estrella ascendiente de los demócratas, Beto O'Rourke. Sobre todo, habrá que mirar
qué pasa en el llamado cinturón de acero en el noreste del país. En 2016, su giro hacia los republicanos sentó la victoria de Donald Trump. Gracias, Lucille. Y justamente para salvar el control republicano del Congreso durante los 2 años que le restan a su mandato, el presidente Trump, sin ser candidato, adelantó una campaña electoral llena de invectivas, nacionalismo y animosidad racial en un esfuerzo, como decíamos, por conservar al Congreso. En sus mítines de cierre de campaña, la víspera volvió a arremeter con un lenguaje virulento contra los demócratas, calificándolos de mafiosos y corruptos. La agenda demócrata producirá una pesadilla socialista, dijo Trump en Fort Wayne. Y reservando lo peor de su diatriba para la inmigración, volvió a responsabilizar a sus adversarios políticos de querer llenar el país de gente peligrosa, de enemigos del país, dijo. Pero la política de Trump también será evaluada hoy en las urnas por esa población votante de origen hispano, especialmente en Florida, donde los latinos representan esta vez 16,4% de electores inscritos, 6% más que en las presidenciales de 2016, que catapultaron a Trump a la Casa Blanca y cuya política migratoria divide a este electorado, como lo muestran los testimonios recogidos por Stephanie Schuller, enviada especial de Radio Francia Internacional en Florida. La inmigración tiene que ser organizada, no de forma así de que un grupo de personas coja y diga, no, vamos para Estados Unidos y ya, vamos para adentro. No, 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 no. Es como cualquiera va a entrar a tu casa. No, vamos para tu casa. No, güey, 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 güey. Tú le dices, ok, organizadamente, tú puedes entrar, tú no puedes entrar. Quizás Trump lo que no tenga buena es la forma de expresarse, pero Trump is the best. Me parece que la retórica que tiene este presidente no es justa. Me parece que los emigrantes de este país merecen un poquito más de respeto. No somos ladrones, no somos delincuentes. Llegamos aquí a este país para trabajar. Y si llegamos a este país para trabajar, y creo que los emigrantes merecen un respeto, lo cual el presidente no lo tiene. 4.800 efectivos fueron enviados por Donald Trump a la frontera con México durante la recta final de esta campaña para impedir la entrada de miles de centroamericanos que marchan en caravanas hacia Estados Unidos. 4.000 de estos inmigrantes, en su mayoría hondureños, que huyen del hambre y la muerte, han llegado ya a la Ciudad de México. La capital mexicana se las arregla para albergar este éxodo tras varios días de viacrucis. Desde el estadio que los alberga, el informe de nuestro corresponsal Patrick John Buth. Una sola fila, por favor. Una sola fila nada más para poder entrar. El gobierno de la Ciudad de México transformó el estadio Jesús Martínez en un inmenso albergue que puede recibir al menos 5.000 migrantes. Los que ya llegaron encontraron todo lo necesario para comer, beber, lavarse, cambiarse de ropas y ser atendidos por médicos. Incluso para dormir en grandes carpas que les permitan retomar fuerza. Es lo que quiere aprovechar Moisés Aguilera, un hondureño de 27 años. Después de tanto tiempo caminando y sufriendo, aguantando lluvia, frío, va a ser un buen tiempo para descansar. Todos están contentos de encontrarse en la Ciudad de México, porque ya están a mitad del camino. Y a pesar del cansancio, de los resfríos y de las ampollas en los pies, siguen con su meta de llegar a Estados Unidos. Karen Paz, una hondureña quien viaja con su hija de 9 años, no pierde la esperanza de que Donald Trump y los norteamericanos los dejen entrar. Todo este sacrificio que nosotros venimos haciendo, todo eso nosotros esperamos que lo tomen en cuenta, que sepan que no lo hacemos de puro gusto, lo hacemos porque realmente en nuestro país no hay el beneficio que nosotros queremos. Estos migrantes no van a retomar su ruta hacia el norte antes de que el resto de la caravana los alcance en la capital. Desde México, Patrick John Buff para Radio Francia Internacional.